7 días intensos de gran tenis que fíxonos disfrutar a todos deste deporte que atrae, como vemos, a nenos, a xóvenes e adultos. Un torneo ourensán que nesta cuarta edición ascende á categoría W50, tras tres edicións, como sabemos, na categoría W25. Os recolle pelotas e pedimos aos árbitros que se acheguen á pista para proceder a este acto que pon o broche de ouro a unha semana intensa. E tamén están connosco o presidente do Clube Santo Domingo, don Alfonso Junco, o presidente da Federación Galega de Tenis, don Xosé Mosquera, e o director do torneo, don Pablo Mosquera. Para eles tamén, por favor, un forte aplauso por esa intensa dedicación e para poñer en valor este torneo, esa competición deportiva tan importante. Cultura del deporte. Gracias.
Hay cosas que vais fuera de contexto y ya de todo, que de contrapeso, de que Thank you.
Empezó por agradecer el trabajo, a organización, a los árbitros, a los recoge pelotas. Felicitó a Alina por su victoria. Remató por decir que la semana pasada en Inglaterra también fue finalista, entonces que bueno, va a ser con un sabor un poco agridoce, ¿no? Ser finalista dos semanas seguidas, no poder culminar a boa semana, pero bueno, contenta de cómo xogou esta semana. Pero, como decía, foi finalista en Inglaterra e agora aquí neste torneo internacional, o sea que parabéns, felicitacións por ese gran tenis que desenvolve e que pudimos disfrutar aquí en Ourense. Gracias, Calle. Tenemos ocasión de vela, claro que sí, porque é unha deportista que veo de Inglaterra de ser finalista e que aquí estivo conosco sendo finalista e desenvolvendo un gran tenis. E chega o momento da gañadora.
a gañadora. Parabéns, felicitacións. Queremos escoitarla, claro que sí, despois desa gran final. Felicitacións. Hola, muchas gracias. Bueno, primero de todo, quería decir las gracias por partir a Haruka, que está haciendo muy en últimas semanas, como decimos antes, estaba jugando final en Inglaterra y pues ahora aquí en Ourense. I wish you good luck and I hope you will get the title soon, for sure. Y claro, también quería decir las gracias a todos los organizadores, a Pablo, muchas gracias para siempre estar en nuestro lado, intentando ayudar con todo lo que puede, y a todo el tournament staff también. Para los árbitros, que a veces somos chicas muy complicadas, ya lo sé, unas bolas que quizás no fue out, pues enfadamos, pero es lo que hay, perdón. También por los recoge pelotas, muchas gracias chicos, muy gran trabajo esta semana, nos ayudamos mucho con este calor, si no vosotras no sé cómo recogemos todo, de verdad. Y también hemos todos espectadores que estaban mirando estos días, estas semanas, esta semana, animando, y es un poco complicado estar sola, pero solo escuchando que alguien está ahí animándote, te da mucha fuerza. Muchas gracias. Enhorabuena, Lina. Gracias. Campeona. Muchas gracias. Un gran torneo. Y la subcampeona. Muchas gracias.